Muy buen día, compañeras y compañeros. Las últimas semanas fixemos un chamamento a hacer deste 1º de maio, día do internacionalismo proletario, una movilización masiva que nos permitiese enviar una mensaje clara y contundente a los gobiernos de derecha y también a patronal. Hoxe, esta enorme manifestación en la comarca de Vigo demostra a fuerza de clase trabajadora galega y a nosa determinación de plantarles cara. Gracias a todos y a todas vos por hacer lo posible. Permitídeme que dedique unas primeras palabras para enviar en nombre de CIGA, en nombre de los trabajadores y las trabajadoras de Galiza, un fraternal saludo internacionalista al conjunto de los pueblos del mundo, a los millones de trabajadores y de trabajadoras que hoy, como a nos, celebran a su dignidad de clase a través de la movilización. Una aperta especial a los pueblos oprimidos y que son objeto de agresiones imperialistas. Queremos que hoy se sintan o nuestro alento y apoyo en Palestina, no Sáhara, en Siria o no Kurdistán. Y también en territorios que resisten diante de la ferocidad de las grandes potencias capitalistas como Cuba o Venezuela. Que vaya también desde aquí o ánimo al pueblo trabajador brasileiro que hoy se resiste diante de la deriva autoritaria de su gobierno golpista y de una justicia corrupta que condena a prisión injustamente a Lula da Silva para evitar a su elección presidencial. Por supuesto, tenemos que reiterar a nuestra solidaridad incondicional al pueblo catalán que hoy se erige como verdadera bancarda en la defensa de las libertades democráticas y del derecho de autodeterminación frente al régimen político español podre y corrupto. Un Estado español herdeiro del franquismo, no que dos trabajadores como son Carlos y Serafín continúan bajo amenaza de ingresar en prisión por ejercer o su derecho a folga. Indulto ya. Indulto ya. Indulto ya. Indulto ya. Y donde se mantiene un régimen penal penitenciario de excepción contra los presos y las presas independentistas para que volvemos a reclamar hoxe que vuelvan a casa. Compañeras y compañeros, a un año de las elecciones municipales europeas vemos como Partido Popular redobra su campaña de manipulación para con todo descaro seguir a hablar de recuperación económica y de salida de la crisis. Ahora, diante de la posibilidad de perder cotas de poder institucional, mesmo aparentan estar dispuestos a abrir o puño con que leva galos a golpearnos con recortes de derechos. Pero a economía real, a nosa, a las familias trabajadoras, a los fogares, está ainda muy longe de recuperarse. Los datos de la última EPA de enquista de población activa, vemos como solo en esta ciudad continúa a haber 10.000 empleos menos que en el 2009. Y lo que es ainda peor, el empleo que existe es cada día más precario, es cada día más temporal, es peor pagado. A desertificación productiva que llevamos años a denunciar no solo se freó, sino que se ha intensificado. Una continuada desaparición del tejido industrial y una cada vez mayor dependencia del sector servicios, con peores condiciones laborales y con peores y menores salarios. A comarca de Vigo somos, por desgracia, un ejemplo clamoroso de los letales efectos que para el pueblo trabajador tivo esta década maldita na que baixo pretexto da crisis o empresariado y a grande banca impusieron a través dos seus gobiernos amigos antes do PSOE y agora do PP, también da Unión Europea, un verdadero saqueo antiobreiro y antisocial.
Un saqueo que multiplicou o desemprego e a precariedade. Estendeu ata límites insoportables o empobrecemento. Expulsou por millares a mozas e mozos na emigración. E por iso que se fai absolutamente urxente unha mudanza radical nas políticas económicas, nas políticas sociais, nas políticas laborais e industriais que aposten no desenvolvemento das nosas enormes capacidades para crear riqueza e emprego digno con dereitos e salarios decentes. En poucos días cumpliránse 200 anos do nacimento de Karl Marx, un dos máis decisivos autores do pensamiento socialista. Decía Marx que toda a historia da humanidade ata a actualidade é unha historia de loita de clases. E hoxe, esa afirmación está máis vixente que nunca. O continuado recorte de dereitos, o empobrecemento de salarios e de pensión, os ataques contra os servicios públicos, o único que procuran é seguir apretarnos o cinto a maioría social que representamos, a clase traballadora, para seguir a engordar unha minoría cada vez máis rica e máis poderosa. É evidente, é incontestable que os seus intereses e os nosos non só son antagónicos, sino que son absolutamente irreconciliables. Por iso, o camiño para recuperar os dereitos que nos roubaron e para avanzar cara unha sociedade xusta, igualitaria, radicalmente democrática e libre de toda forma de explotación, cara unha Galiza ceibe e socialista, só pode pasar pola loita organizada, polo conflito e a mobilización nas rúas e nos centros de traballo. Non é tempo de pacto social. Non pode haber paz social mentras todos os días o empresariado e os seus gobernos amigos na Xunta e en Madrid pisotean os nosos dereitos. E ese é o compromiso do sindicalismo nacionalista e de clase que representa a CIGA. O de servir de instrumento para organizar o descontento e para convertir a rabia social en acción desde a certeza de que temos todo, absolutamente todo por gañar. Fagámolo. Compañeiros e compañeiras, viva o 1º de maio, viva CIGA, viva Galiza Ceibe Socialista. ¡Viva!